Hello, Good evening. Cindy. Hello, good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien, teacher. Excelente. No sé qué tal, ¿cómo está? Bien, bien, mira aquí. Con un buen clima. Ni muy frío ni muy caliente. Sí, teacher, hoy envié por la mañana el formulario, pero no me respondieron. No se preocupe, normalmente. Más que ahora era el último día, imagino que han de estar saturados de correos. Entonces, cuando lo vean, se van a dar por entendidos. Y si no, igual téngalo siempre por ahí listo, porque siempre nos comunican a nosotros los que, Que faltan. los que faltan, casi siempre nos mandan una lista. Y con eso ya nosotros le hacemos el recordatorio. O que lo manden nuevamente en caso algo salió mal, ¿verdad? Pero normalmente siempre sale algo bien y si no le responden de recibido, más adelante les vamos a dar cuenta, así que no se preocupe. Ah, okay. Thank you. No problem. Hello, Diana. Hola, teacher. Good evening. Evening. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Sí, con sueño otra vez. Con sueño. ¿Pero no tiene frío? No, fíjense que acá hay bastante viento, pero bueno, me acuerdo, no siento tanto frío. Ok, Solo perfecto. sí hay bastante viento. Y Hey. sueño, como siempre. Ah, ok. ¿Y en qué zona vive usted? En Ahuachapán. Ah, en Conoce Ahuachapán. por aquí. Fíjese que he ido, pero solo para ir a la Ruta de las Flores, ¿no? O sea, Ah, sí. en la calle. Ajá, por la calle, pero no, nunca he entrado. Sí, tengo varios Ah. alumnos de ahí. Tengo bastantes alumnos de ahí, de Ahuachapán. Pero no, nunca he entrado. He visto fotos del parque, pero siempre me ha dado curiosidad. No sé por qué no entro. Casi siempre la gente cuando va a Ruta de las Flores se va de paso, ¿verdad? No, Ah, no, pues sí. ajá, no entran a Para Huachapán. tacos se va la gente. Cabal, para taco o para Para paleta. paneca. El laberinto. Ah, cabal, el laberinto. Pero sí, es raro. Casi nunca bueno, creo que quizás a Huachapán debería de tener un poco más o no sé si tendrá. Un poco más no sé, así como hace Huayúa, ¿verdad? Que hacen sus festivales y cosas así. No sé si harán. Casi no tienen, hasta donde tengo Ajá. entendido, ¿no? Bueno, que yo casi nunca estaba aquí en la casa, ¿va? Como Ajá. estudiaba en Santa Ana. O sea, Ah, estudio técnicamente, va, pero estoy en Lima todavía. ok. Ah, ok. Pero sí, bueno. Pero sí, algún día tal vez entro por ahí. Al parque. Sí, al parque. A ver qué tal. Hello, Denis, bienvenido. Thank you.
Hello, Carlos Lemus. Hello, also. Hello. Diego, Anthony, bienvenido. Hi, good evening. Good evening, Brenda. Hello, Brenda. Hi. Hello, good evening. ¿Y Cindy, dónde es Cindy? Yo vivo por Mexicanos. Ah, Mexicanos, ok. Uh-huh. Ok, ¿y Dennis? No vivo tan lejos. Sí, estamos tan cerquita por ahí, de la capital. ¿Y Dennis, de dónde es? Ciudad Arce. Ciudad Arce, ah, ok, ok. Cerca de Santa Ana, bueno, o lado de Lourdes. Ser más cerca de Lourdes. Cerca de Lourdes. Ok, ok. Uh-huh. Ok, nice. Bienvenidos. Tenemos de diferentes lugares. Creo que también tenemos gente de Oriente, ¿verdad? No sé si habrá gente de Oriente por acá. Pero en el otro grupo creo que sí tengo a alguien de Oriente. En mi caso soy de Metapán. O sea, todavía más lejos de la capital. Uh-huh. Vamos a ver. Ana Margarita, bienvenida, Ana. Hello. Gracias. Hola, gracias. Alejandra Elizabeth, welcome. Bienvenida. Thank you, teacher. Hi. Hello. César Montano, welcome. Gracias. Carlos Rubén, good evening. Claudia Beatriz. Hola, Uso. Buenas noches. Hello, Adriana, good evening. Claudia Rebeca también, bienvenida. Adriana Michelle, hello. Hello, teacher. Hello. Welcome to the class. Ariel, también bienvenido. Okay, vamos a dar un minutito más a nuestros compañeros y ya casi damos inicio, ¿ok? Buenas noches. Hello, good evening. Hello, Edith. Okay. Vamos a ver. Creo que solo Edit tenemos por acá. Ok, excellent. Bienvenidos a todos. Gracias por acompañarme nuevamente. Bienvenidos a el día miércoles, ¿verdad? Miércoles. Excelente. El día de ahora vamos a continuar. Vamos a hacer una pequeña práctica del tema del día de ayer y vamos a enfocarnos en la gramática también de la parte que hemos estado utilizando, ¿verdad? De cuando decimos lo que estamos vistiendo. Así que mientras se terminan de conectar nuestros compañeros, les muestro por acá un pequeño repaso de lo que vimos el día de ayer. ¿Okay? Así que bienvenidos a los que se están incorporando. Gracias por acompañarnos. Y por acá les pongo un pequeño repaso. Vimos un poco nuevamente de los colores y vimos cómo combinar la ropa con los colores, ¿verdad? Decíamos que los colores usualmente en una oración van antes de el objeto o antes de la prenda, ¿verdad? Eso fue algo que vimos el día de ayer. Por ejemplo, en mi caso, I am wearing a blue and pink shirt and I'm wearing blue shorts, ¿ok? Entonces, esa sería la posición que normalmente tienen los colores antes de la prenda cuando tenemos oraciones completas, así como en este caso, ¿ok? All right, entonces eso fue parte de lo que vimos el día de ayer. Luego pasamos a un tema un poco
no complicado, sino que un poco confuso, que se requiere bastante práctica para entenderlo, que eran los los possessive adjectives y possessive pronouns, ¿ok? Vimos cómo utilizar las letritas que están en azules y vimos cómo utilizar, mejor dicho, las palabras que están en azul y las que están en rojo, ¿ok? Nada más así rápidamente, recuerde que las que están en azul siempre van a ir junto a un objeto, ¿verdad? O junto a otra palabra, por ejemplo, my name, his name, your cell phone, his cell phone, their cell phone, ¿ok? Y así con todas, con cualquier otro objeto. En este caso lo tengo subrayado, los objetos que acompañan a esas palabras, ¿verdad? En el caso de los pronouns, decíamos que la escritura es un poco diferente. Es de por sí la escritura así. Y normalmente van después de is o de are, ¿ok? Así que esos serían como los tipos de palabras que tenemos. Y para cada sujeto tenemos un adjective y tenemos un pronoun, ¿ok? Entonces ayer estuvimos practicando ambas, ¿ok? Practicamos primero haciendo una oración con el adjetivo y otra con el pronombre, ¿ok? Entonces vamos a hacer una práctica más el día de ahora solo para ver que haya quedado claro, ¿verdad? Eso fue parte de lo que vimos el día de ayer. Ah, por cierto, también ayer vimos el uso del apóstrofe con AS, ¿verdad? ¿Qué significaba el apóstrofe con AS? ¿Quién se acuerda? De. Excelente, ¿verdad? De. Entonces decíamos que en este caso, en inglés, cuando tenemos la estructura con el apóstrofe S, decíamos que se lee al revés, ¿verdad? Por ejemplo, Vanessa's bed, cama de Vanessa, ¿ok? Cama de Vanessa, ¿ok? Ya que es una estructura que se utiliza de esta manera. Y si se fija, en inglés utilizamos varias cosas que son al revés como en español, ¿verdad? Así como los colores, por ejemplo, black dress, ¿ok? Vestido negro, en inglés sería black dress. El color lo decimos antes, ¿verdad? Así que nada más sería de practicar esas estructuras para que nos acordemos del orden que deben de llevar, ¿ok? All right. Luego hicimos por acá un ejemplo en el que teníamos a dos o más personas. En este caso decíamos que en este caso no podemos poner el apóstrofe, ya que eso nos genera un poco de confusión y es un poco difícil entender de a quién le pertenece, ¿ok? Hay casos en los que sí se puede, pero para no complicarnos mucho, ¿ok? Vamos a utilizarlo únicamente con el nombre de una persona, ¿ok? Nos quedamos en esa parte. En la conversación del día de ayer teníamos la pregunta whose. Whose. En ese caso, whose significa de quién, ¿ok? Esa es otra WH question que tenemos que es muy común en inglés, ¿ok? Whose. Por ejemplo, whose house is this? ¿De quién es esta casa? ¿Ok? ¿De quién es esta casa? Whose house is this? Entonces, a la hora de responder, podemos utilizar la primera estructura, así como las estructuras que vimos anteriormente, ok, le voy a mostrar la de Vanessa, ok, vea que estamos utilizando el apóstrofe en este caso, sin embargo, como ya sabemos que estamos hablando de la casa, no es necesario que volvamos a decir la casa, pero si quiere, que usted quiere volver a poner la casa, no hay ningún problema, es decir, que usted puede decir, it is Gabriela's house, o it is Gabriela's, ok, es de Gabriela, ok, es de Gabriela. Eso quiere decir esa pequeña estructura. ¿Ok? Así que en este caso, para responder esta pregunta, whose house is this? Tenemos esas tres opciones. It is Gabriela's. Her house is this. ¿Ok? Podría ser. O the house is hers. ¿Ok? Tenemos las tres opciones. De hecho, lo voy a escribir. Tenemos it is Gabriela's, es decir, es de Gabriela. O her house is this, ok, su casa es esta, o the house is hers, ok, que sería la tercera estructura que vimos el día de ayer, ok, así que ahí tengo esta en la que estoy utilizando el adjetivo y en la última que estoy utilizando the pronoun, ok. Así que esas serían como las tres estructuras. Sin embargo, la más común sería esta, ¿ok? Cada vez que tengamos una pregunta con whose, respondemos de esta forma, ¿ok? It is Gabriela's,
Iris Adrianas, Iris Carlos, ¿ok? O Iris Diegos, ¿ok? Utilizamos el apóstrofe S que significa de. También lo puedo hacer con plurales. Whose shoes are these? Ah, acuérdense que cuando teníamos these, podíamos utilizar they, ¿verdad? Por lo tanto, en ese caso, voy a utilizar they para responder. They are Rodolfo's, ¿ok? Son de Rodolfo. Uh-huh. Son de Rodolfo, ¿ok? Así que ahí tengo ese pequeño ejemplo, nada más para que veamos cómo responder las preguntas con whose, que significan de quién, ¿ok? De quién, o a quién le pertenecen, ¿ok? Nada más son significados diferentes que podemos darle a la palabra whose. Que whose es como who, como where, ¿ok? Como what, que siempre preguntan cierto tipo de información. Por eso son llamadas information questions, ¿ok? Entonces, en ese caso, whose nos pregunta a la persona que le pertenece ese caso, el objeto, ¿ok? Ahora vamos a practicar esas tres estructuras, ¿ok? Vamos a volver a practicar esas tres estructuras utilizando esos cuatro ejemplos que tengo por acá, ¿ok? Vamos a ver. Empiezo con car y tengo a Miguel, ¿ok? ¿Cómo sería la primera estructura? Le voy a preguntar a personas acá individualmente. Voy a empezar con, vamos a ver, Alejandra. Vamos a ver, Alejandra, ¿cómo sería la primera opción? Tenemos el carro que le pertenece a Miguel. ¿Cómo sería? The question. No, sería la primera, que sería la primera estructura con el apóstrofe S. Así como en este caso. Ajá. It is Miguel's. Ok, it is Miguel's, ok. Miguel's car, ¿verdad? Porque es el carro del que estamos hablando. Ajá. Miguel's car, ok. It is Miguel's car. ¿Cómo sería la segunda opción en la que vamos a utilizar uno de los que están en estos de azul? Ok. Uno de los que están en azul. ¿Cómo sería? Vamos a ver. Le voy a preguntar a Anthony. Vamos a ver, Anthony. ¿Cómo sería en ese caso la segunda estructura? His car is Miguel. Ahí tenemos que ponerle un complemento cualquiera. Is is he? No. Is that? Puede ser un adjetivo, puede ser un lugar, o puede ser un color. Is red. Ok, his car is red. Excelente, ok. Recuerde que en ese caso el complemento nosotros lo decidimos, ¿verdad? Ya que no lo tenemos ahí en la estructura, pero ahí lo tenemos, his car is red. ¿Y cómo sería la última oración en la que utilizamos el pronombre? Vamos a ver, Carlos Rubén, ¿cómo sería la última opción? Sería the car is his. The car is his, perfecto, ok. Así que tenemos la primera estructura, Miguel's car, que sería el carro de Miguel. Tenemos el adjetivo que sería his car y el pronombre que sería the car is his. ¿Okay? Esas son las tres estructuras que vamos a practicar con estas, esos cuatro ejemplos que tengo acá. ¿Okay? Vamos entonces ahora con notebooks y students. Vamos a ver, notebooks y students. ¿Cómo sería el primer ejemplo? Claudia Beatriz. ¿Cómo sería la primer, con utilizando la apóstrofe S? Sería they are notebooks. They are notebooks. Sorry. ¿Será que los puede ir con la notebooks in house? No, acá vea que tenemos el solo el que lo que le pertenece a los estudiantes son los cuadernos.
Entonces eso es lo que estamos tratando de escribir. Entonces, they are notebooks. Students, perdón. Va, en ese caso usted me está diciendo que los estudiantes le pertenecen a los cuadernos. Ellos. Ajá, entonces sería al revés. ¿Cómo sería al revés entonces? Sí. Ajá, acuérdese que la persona va primero. Es decir, el ajá. Así como el ejemplo de Miguel, ¿verdad? Miguel Scar. Students. Notebooks. Ajá. Ajá, sería students. Notebooks. Notebooks. Ajá. Son los cuadernos de los estudiantes. Ajá. Los cuadernos de los estudiantes, ¿verdad? Entonces ahí acuérdense que estamos utilizando el apóstrofe S para decir a quién le pertenecen, ¿ok? Ahora, como estamos hablando de they y vemos que notebooks está en plural, ¿cómo sería el siguiente caso? Vamos a ver. Vamos a ver, le voy a preguntar a... Let's see, Claudia Rebeca, ¿cómo cree que sería el segundo caso? La segunda oración. Dave. They use labels. They're notebooks. Ajá. Le escucho un poco cortado. They're notebooks. Are black. Okay. Their notebooks are black. Excellent. Thank you. Sus cuadernos son negros. Okay. Their notebooks. ¿Por qué their? Ah, porque son de los estudiantes, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de ellos. Their notebooks are black. Ok. Y finalmente, la tercera estructura. Thank you, Claudia y Rebeca. Voy entonces con... Vamos a ver... Alejandra, ¿cuál cree que sería la tercera opción, Alejandra? The notebooks are theirs. Ok. The notebooks are theirs. Ok. Los cuadernos son suyos. Ok. Excelente. Thank you so much. Vamos con el siguiente. Le voy a cambiar de Patricia y le voy a poner Ana. ¿Ok? Vamos a poner Ana. César Montano. ¿Cómo sería el primer ejemplo, César? No le escucho, César. Is Anna's plus. Pluses. Those are Anna's pluses. Okay, those are Anna's blouses. Okay, excellent. Those are Anna's blouses. Okay, blouses. Excellent. Okay, ahí podemos utilizar they, podemos utilizar these, podemos utilizar those. No hay ningún problema. Media vez sea plural, no hay ningún problema. Okay. ¿Cómo sería la segunda opción? Lo importante es que estamos utilizando el de, ¿verdad? Las blusas de Ana. Ok, excellent. Voy con Edith. ¿Cómo sería el segundo caso, Edith? Sería her blouses is smile. Ok, one more time. Are smile. Are? Smile. Small. Small? Yes. ¿Eso me decía? Small. Sí, así. Ah, okay. Entonces sí, sus blusas son pequeñas, okay? Her blouses are small, okay? Recuerde que el complemento ahí nosotros lo ponemos, ¿verdad? Y finalmente tenemos la tercera estructura. Vamos a ver. Ana Margarita, ¿cómo cree que sería la tercera estructura? The blouses. Ajá.
are hers. Hers, excelente, okay. The blouses are hers. Nice, okay. Nice. Y la última. Tenemos house, okay. House. La pregunta va para todos. ¿Cree que podemos poner el apóstrofe S para you? ¿Qué creen? ¿Yes or no? No. No. No, no. ¿Verdad? Porque sería como use houses, ¿ok? Use houses, y eso no se puede, ¿verdad? No se puede. Únicamente podemos poner apóstrofe S cuando sea un grupo de personas, así como students o student, ¿ok? Pero cuando tengamos I, he, she, it, you, we, and they, en ese caso no podemos hacer esa estructura, ¿ok? Sin embargo, como ya sabemos a quién le pertenece, la otra parte es más fácil, ¿ok? Pero cuando tenemos un nombre, ahí es un poco más difícil, ¿ok? Perdón, cuando tenemos un nombre es más fácil, pero cuando tenemos un sujeto es difícil, ¿ok? Por lo tanto, no podemos hacerlo, ¿ok? ¿Cómo sería entonces la segunda estructura? Vamos a ver, Adriana Guadalupe. Ajá. ¿Cuál sería para la casa que le pertenece a ti o a tú? Ajá. Le voy a mostrar el cuadrito para que lo busque y usted me diga cuál es. Ajá. Estamos trabajando con you, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la palabra que vamos a usar? No, no la escuché. ¿Tiene ahí? Ajá. Your. Your. Vamos a ocupar. Your. Ajá. Your house. Your house. Is or are? Is. Ajá. Your house is. Pongámosle complemento. Is big. Well, big. Big. Your house is big. Excellent. Okay. Tu casa es grande, ¿verdad? Nice. Y finalmente, la tercera opción. Vamos a ver, Ariel, ¿cuál sería la tercera opción? Tiene el micrófono apagado, Ariel. ¿Mm? Y sería. Permítame ver. Vea las otras tres oraciones últimas, cómo empiezan, para que más o menos tenga una idea de cómo empezaría esta. Uh-huh. No. Te voy a ayudar. Empieza con da. Ajá. Empieza con da. ¿Cuál sería lo que sigue? ¿De qué objeto estamos hablando? The house is. Ajá. The house is yours. Excelente. Okay. The house is yours. Okay. Nice. Okay. Thanks. Entonces ahí tenemos la tercera estructura. Okay. Excellent. All right. Entonces, ese es un pequeño repaso de eso que vimos el día de ayer, ¿ok? Recuerde que acá las tres estructuras prácticamente dicen lo mismo, ¿ok? Nada más que en una ponemos algo más, en otra el orden diferente, y en otras las palabras se escriben en lugares diferentes, ¿ok? Así que todo depende de cómo usted prefiera decirlo, ¿ok? No hay ninguna estructura mejor que otra, y no hay una más correcta que otra, sino que simplemente tenemos diferentes posiciones en las que pueden ir, ¿ok? Y todas las tres estructuras se refieren a algo que usted posee o algo que le pertenece a otra persona, ¿ok? Ya que hemos visto eso, la sección 4.6, estamos utilizando, ¿ok? Aquí le van a aparecer las dos, le van a aparecer las que son adjective y las que son possessive, perdón. Las que son adjective y las que son pronoun. Entonces, dependiendo la posición en la que va a estar el espacio,
usted decide si es, si es adjetivo o si es pronoun, ¿ok? Entonces, por ejemplo, la de I, usted va a tener el my y el mine, ¿ok? Entonces, tiene que tomar en cuenta la pregunta que está en A para que sepa cómo responder, ¿verdad? Entonces, ahí selecciona la mejor respuesta, ¿ok? Para todos va a tener ya sea el adjetivo o el pronoun, ¿ok? Entonces, ahí tendría que ver si va hasta el final o si está junto a algo, ¿ok? Para que usted sepa cómo complementar estas oraciones, ¿ok? Así que aquí tenemos varias. Nada más sería de analizar la oración, ¿verdad? Y ver en qué posición está. Y como le repetí el día de ayer, esto es esencial, ¿verdad? El tener las dos diferencias y ver la posición de una, lo que está al lado de una y lo que está al lado de la otra, para que sea más fácil para usted decidir cuál utilizar y en el caso del ejercicio, cuál es la mejor. ¿Okay? Así que ahí tenemos esa parte. El día de ahora nos vamos a enfocar, en la otra parte de la clase, nos vamos a enfocar en un tema que ya hemos estado practicando. ¿Okay? Nada más que ahora lo vamos a ver ya como gramática y no como vocabulario. ¿Okay? Así que nuevamente vamos a practicar la parte de la ropa, ok, así que espero que hayan practicado ahí con su ropa, ok, y vamos a aprender cómo utilizar uno de una estructura gramatical. Anteriormente vimos el verbo to be, ¿verdad? Esa era la estructura que vimos, vimos la afirmativa, negativa y preguntas. Ahora vamos a enfocarnos en otro, ok, y para eso vamos a practicar primero esta pequeña conversation. La voy a leer y luego vemos algunas palabras por acá que sean nuevas o que quieran que repasemos la pronunciación, ¿ok? Por cierto, se las voy a mandar ahorita mientras lo leo. Empezamos. Por cierto, esa es la continuación de la conversación entre Pat y Julie. ¿Se acuerdan que ayer hubo un gran problemón porque la camisa era blanca y terminó siendo celeste, ¿verdad? Entonces, esa era la conversación del día de ayer. Esta es la segunda parte, ¿ok? Oh, no. What's the matter? It's snowing. And it is very cold. Are you wearing gloves? Sorry, are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm. And I'm not wearing boots. Okay. Let's take a taxi. Thanks, Julie. Thanks, Julie. Ok. Vamos a ver. ¿Qué palabras quieren que veamos acá? ¿O frases? Si en caso fuese una frase. ¿O pregunta? What? Snowing. Snowing. Excelente pregunta. Ok. Tenemos la palabra snowing. Esta va a ser, por cierto, una de las palabras que vamos a ver la próxima semana. Ok. Vamos a ver si lo podemos iniciar mañana. Tenemos dentro de la palabra snowing, tenemos nieve, ¿ok? Pero como lleva este complemento, significa nevando, ¿ok? Nevando. Matter, no sé. Ah, matter, ajá, matter. En este caso, vamos a hacer referencia a toda la pregunta. What's the matter? ¿Cuál es el problema? ¿Ok? What's the matter? What's the matter? ¿Cuál es el problema? ¿Ok? ¿Algún otro? Bueno, el wearing ya lo habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Que decíamos que era vistiendo, ¿verdad? Entonces acá podemos ver que estamos utilizando nuevamente esta palabra. Warm. Warm, ¿ok? Ajá. Warm significa tibio o calientito, ¿ok? En ese caso está diciendo que el abrigo de ella no es caliente, ¿ok? O sea que no es un suéter, pues, sino que es nada más que cubre, pero no es calientito. My coat isn't warm. ¿Alguna otra frase? Boots. Boots, ajá. ¿Qué significaba boots? ¿Quién se acuerda? No, ese es el de arriba, que dice but, o sea, se lee but. But, significa pero, pero. But my coat isn't warm, pero mi abrigo no es caliente. But my coat isn't warm.
Okay. All right. Entonces, si no hay más preguntas, vamos a practicar y luego vamos a grupos pequeños. Okay. Empiezo. Oh, no. What's the matter? It's snowing and it is very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm. And I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Okay, nuevamente, una persona va a ser Pat. Luego otra persona va a ser Julie. Y practicamos en nuestros grupos, ok, lo más que podamos. Vamos a tener más o menos 5 minutos, dígame. Repite, ¿cómo se pronuncia war? No sé cómo es. ¿Calientito? Sí. Warm, así como se ha escrito. Uh-huh. Warm. Ajá. Uh-huh. Warm. Teacher, gloves, ¿qué significa? Gloves. También lo teníamos anteriormente en el vocabulario. ¿Quién se acuerda qué significaba gloves? Guantes. Uh-huh. Guantes. Uh-huh. Excellent. Ok, guantes. All right. Ok, entonces vamos a los grupos pequeños y practicamos. Ok, vamos a tener más o menos 4 minutos para practicar. Ok, aquí vamos en 3, 2, 1... Are you wearing your gloves? No, they are at home. Well, you're wearing your coat. Yes, but my coat, oh, but. No lo recuerdo, but my coat isn't warm. Isn't warm. And I am not wearing boots. Okay. Let's take a taxi. Thanks, Julie. Coat. Coat. Así es la palabra. Coat. 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 Nice. Well, you're wearing your coat. Your coat. But my coat isn't warm. And I'm not wearing warm. And I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Vaya, ahora... Ariel. Ajá, ¿con quién? Ya somos 4. No, seguimos siendo 3, ¿verdad? Ah, ok, está bien. Sí, el teacher solo está de visitante. Yes. Ah, ok. Entonces, si quieres, Carlos, tú sé Pat y yo voy a ser Julie. Ok. Oh, no. What's the matter? It's in warp. I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Take a taxi. Thanks, Julie. Okay, excellent. Vamos a ver, Adriana, si quiere practicar conmigo. Antes lo habíamos visto ahí. Es que ahorita la acabo de meter porque creo que tenía problemas ahí con él. Tenía problemas. Ajá. Va, así que empiezo yo o usted, Adriana. Usted. Ok. Oh, no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm, and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. All right.
Si quieren, no sé si quieren volver a practicar acá y mientras voy a ver el último grupo. Okay. Okay, excellent. Thanks. No, they are home. Well, you're wearing your coat. But my coat is worn and I'm not wear boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Billy. Ok, excelente. Ahí tenemos la palabra que sería coat. Coat. Otra palabra, teacher, era taxi. Teníamos la duda si se pronunciaba como tal. Sí, ahí es igual. Ajá, taxi, igual. Taxi. Ajá, solo que sería, let's take a taxi. Ajá. Perdón, la última teacher donde dice Pat, dice thanks, Julie. Thanks. Thanks, Julie. Uh-huh. Thanks, Julie. Uh-huh. Excellent. Thank you, teacher. All right. Vamos a regresar al. Ya terminaron de practicar los cuatro, ¿verdad? Sí. Yes. Sí. Okay, perfect. Vamos entonces a regresar al grupo principal. Thank you. Oh, thanks. Okay, welcome back. All right. Entonces, vamos a ver una estructura que tenemos por acá. Ya más o menos les había adelantado, ¿verdad? Que tenemos, por ejemplo, en este caso, nieve. Y cuando le agregamos esta parte, ya sería nevando. Lo mismo pasa con wear, ¿ok? Decíamos que wear es vestir. Pero cuando le agregamos esa terminación es vistiendo, ¿verdad? Entonces el día de ahora nos vamos a enfocar en practicar este tema, el cual nosotros le llamamos present continuous, ¿ok? Present continuous, que es el presente continuo. Es muy fácil utilizarlo ya que normalmente lo utilizamos para hacer referencia a lo que una persona está realizando en el momento, ¿ok? Lo que una persona está realizando en el momento. Hay diferentes acciones de las que podemos hablar y diferentes verbos de los que podemos hablar en inglés. Sin embargo, en este día nos vamos a enfocar únicamente en la acción wearing. ¿Okay? Esa va a ser la acción en la que nos vamos a enfocar el día de ahora, nada más para seguir practicando esta parte de la ropa. Y ya no vamos a hablar de nosotros, sino que vamos a hablar de otra persona. ¿Okay? Pero la acción que ahorita vamos a estar realizando va a ser vistiendo, ok. La otra semana vamos a aprender otro tipo de acciones que tenemos, pero el día de ahora nos vamos a enfocar en esta, ok. Wearing, que sería vistiendo, ok. Entonces, ¿cuál es la estructura de una oración afirmativa? Pues acá la tenemos. Ya la habíamos utilizado anteriormente, sin embargo, creo que no estábamos ahí pendientes, ¿verdad? Que de verdad estábamos utilizando esa estructura. Entonces, ahorita se las explico. Primero tenemos que poner un subject. En este caso voy a utilizar tres subjects. Voy a utilizar I, voy a utilizar a he y voy a utilizar a we. ¿Ok? Ahora, para cada uno de esos sujetos hay un verbo en específico, un verbo to be específico. ¿Cuál es el verbo to be de I? Uh-huh. Ajá. ¿Cuál es el de he? Is. Ajá. ¿Y cuál es el de we? Are. Excelente. Entonces, para cada sujeto tengo que estar pendiente de que estoy utilizando el verbo to be correcto. Ahora, lo que sigue es una action. ¿Cuál es la action que dijimos que de la que vamos a estar hablando el día de ahora y mañana? Wearing. Wearing. De la ropa. Wow. Así es, ajá, que sería vistiendo, ¿verdad? Así que por el momento nos vamos a enfocar únicamente en esta acción, ¿ok? El día lunes, ya la próxima semana, vamos a enfocar en otras actividades. O mañana, si nos queda chance, vamos a ver otro tipo de actividades de las que podemos hablar o de otras actions, ¿ok? Que en ese caso, esa va a ser la posición que las otras acciones van a tomar. Pero, de momento, vamos a practicar con wearing. Ahora, en este caso, como hablamos de ropa, I am wearing. Recuerde que tenemos dos complementos. Uno cuando es singular y otro cuando es plural, ¿verdad? Dígame uno singular para I am wearing. Errands.
singular, uno singular. A jeans. Ok. Jeans es plural. Entonces, en ese caso, sí se puede decir I am wearing jeans, pero ahorita quiero que se acuerde de utilizar el a, que se lo he venido recordando, ¿verdad? Cuando es singular, es importante que utilicemos el a. Incluso, pues, ahí le podemos poner color, que es lo que estuvimos practicando ayer. I am wearing a, por ejemplo, a blue t-shirt. ¿Ok? Entonces, ahí incluso podemos poner los colores. Ahora, he is wearing. He is wearing. Igual puedo poner un complemento, ya sea singular o plural. En este caso, quiero que me diga ahora uno plural. I am wearing o he is wearing. Errands. Pants. Pants. Ok. Ay, plural. Ajá. Pants. Ok, pants. Entonces ahí tenemos pantalones. ¿Qué creen? ¿Le puedo poner color? Yes or no? Yes. ¿Sí? Yes, right. ¿No? Ajá, ajá. ¿Qué color le ponemos? He's wearing... blue. Brown. Ok, brown. Okay. Ok. He's wearing brown pants. Ok. Recuerde, el color siempre es opcional, pero entre más lo usamos, nos acordamos de dónde va la posición, ¿verdad? Y finalmente, we are wearing. Algo que todo el mundo podría estar usando ahorita, ¿qué creen? We are wearing... headphone. Underwear. What? Okay, underwear. Okay, creo que todo el mundo, ¿verdad? Underwear. Okay, underwear. Okay, nice. Entonces, ahí tenemos... el color no lo vamos a poner porque no creo que todos andemos el mismo, ¿verdad? Pero ahí nada más para que vea el ejemplo, ¿verdad? Podemos utilizar singular o plural, ¿ok? En este caso me preguntó la teacher por qué a underwear no le ponemos a, porque underwear es singular. El problema es que en este caso underwear no es 100% singular, porque solo estamos diciendo ropa interior. Sin embargo, no, ¿cómo le digo? La palabra underwear es como makeup, que no lo podemos poner plural. Uh-huh. No podemos poner plural, por lo tanto, no podemos ponerle a. ¿Ok? Por ejemplo, si usted tiene maquillaje encima, usted no puede decir I am wearing a makeup, sino que simplemente I am wearing makeup. ¿Ok? Entonces, es similar a makeup en el sentido de que no lo podemos poner plural. Por eso lo dejamos así. ¿Ok? Pero ya si es shirt o bracelet o... vamos a ver, o tank top, o t-shirt, ¿ok? Todos esos elementos son singulares, por lo tanto, podemos usarlos, ¿ok? Ahora, nada más para practicar esto rápidamente, quiero que escriba tres oraciones de lo que un familiar está vistiendo ahorita, ¿ok? De lo que un familiar está vistiendo. Ya practicamos I am wearing, ¿verdad? Ya sé que ya me pueden decir lo que usted está vistiendo. Pero ahora enfoquémonos en un familiar. Tres oraciones, simple. Recuerde que si el elemento es singular, vamos a poner a. Y si es plural, no, ¿verdad? Si quiere poner el color, that is something extra. ¿Ok? Eso es algo extra que usted puede hacer. ¿Ok? Un minuto. Un familiar nada más. O si quiere hablar de sus padres, si están diciendo igual sus padres de por casualidad. ¿Ok? Puede decir my parents are. ¿Ok? My parents are. Okay. Puede poner ya sea my father, my mother o simplemente he or she, ¿verdad? Nada más acuérdense que para ellos tenemos un verbo en específico, ¿ok? All right. Vamos a ver. Me va a decir sus oraciones. Voy con Cindy. Vamos a ver Cindy. Y luego voy con Claudia. Claudia, ya le dio por Claudia. Claudia Lisset, ¿ok? Entonces, vamos a ver, Cindy, dígame sus tres oraciones. Sí,
Solo tengo dos. Ok, no problem. Ajá. My mother wearing a white blouse. Ajá. And my father wearing a watch. Ok, nada más le hizo falta el verbo. My mother is wearing. Ah, excellent. A white blouse. And my father is wearing a watch. Excellent. Thank you so much. Thank you. No problem. Vamos a ver, Claudia Lisette. Luego voy con Amalia. Casi no le escucho, Claudia. No sé si es problema del micrófono, pero se escucha un poco lejos. My sister. Okay, ahora sí. Ajá. Are wearing a blue blouse. Uh-huh. My father wearing a green t-shirt. Okay. Ajá. Uh-huh. Nada más para my father se le olvidó el sujeto. ¿Cuál sería el sujeto para my father? Are. ¿Singular o plural? ¿O cuál sería el sujeto para papá? ¿Sería ellos, él, yo? ¿No? Ajá. He. Entonces para he tenemos que utilizar is. Ajá. He is wearing a green. Ajá. Ajá. Excellent. Ahí sí. Ok. Excellent. Vamos a ver a Amalia y luego voy con Alba. My son, he is wearing a black t-shirt, Bermuda red, no, sería Bermuda es short, ¿verdad? Shorts, ajá. No es diferente la Bermuda a un short. Yo le diría que sí, pero sería meterme en un vocabulario más complicado para ropa. Pongámosle shorts, ajá. Ah, pues sería a red shorts. Repítame esa última. My son, he is wearing a red Bermuda short. Red shorts, ok. Mm-hmm. En ese caso, ¿shorts es singular o plural? Singular, creo. Ajá, entonces, como es plural, no le ponemos A. Ajá, solo sería red shorts. Ajá. De ahí todo perfect. Thank you. Vamos a ver, Alba. Luego voy con Dennis Lue. Okay, teacher. I am wearing a real blues. Mm-hmm. We are wearing green pajamas. Mm-hmm. Mm-hmm. She is wearing a purple t-shirt. A purple t-shirt. Uh-huh. A purple t-shirt. Okay, excellent. Y finalmente voy con Dennis Lue. Vamos a ver, Dennis. Okay, my sister is wearing a pink dress. My father is wearing a black watch and he is wearing glasses. He's wearing glasses. Excellent. Thank you so much. Nice. Entonces, eso es así de simple. Hacemos las oraciones afirmativas. Ya la habíamos practicado anteriormente, nada más que no estábamos pendientes de la estructura, ¿verdad? Entonces, para que vea que anteriormente estábamos respetando la estructura. Ahora vamos con las oraciones negativas. Para que veamos que también es muy, muy fácil. ¿Okay? Las oraciones negativas en teoría son la misma estructura. Nada más que lo que llevan de extra. Nada más déjeme acá colorearlo para que vea que son los mismos elementos. Tenemos el verbo to be. Tenemos el action. Tenemos el complement. Nada más que en este caso lo único que nos haría falta sería el not. ¿Ok? ¿Qué sería la parte negativa? ¿Ok? Entonces, voy a dejar las mismas oraciones, nada más le voy a agregar el not, ¿ok? Para que vea que es, pues, prácticamente lo mismo, ¿ok? Nada más que va siempre después del verbo to be. ¿Ok? Entonces, ahí tengo mis oraciones. I am not wearing a blue shirt. He's not wearing brown pants. And we are not wearing underwear. Ok. We are not wearing underwear. Entonces, es lo mismo. Ok. Es lo mismo. Ahora, ¿se acuerdan que cuando vimos el verbo to be,
teníamos tres maneras diferentes de escribir las oraciones negativas. Vamos a ver si nos acordamos de ello. Para ello voy a utilizar a he's not wearing brown pants. Esa sería la manera larga. ¿Cuál sería una de las maneras contractadas que tengo para esto? No sé. Ajá. He isn't. Okay, he isn't. Ajá, eso sería una. He isn't, por ejemplo, he isn't wearing brown pants. ¿Cuál sería la otra? He's not. Uh-huh. He's not wearing brown pants. Okay. Entonces podemos hacerlo de manera completa, así como está acá. O puedo contractar el is con el not, que sería isn't. Ok. Acá lo tengo. Isn't. Esa es la manera contractada. O puedo contractar el he con el is, que sería esto, ¿verdad? He's not wearing brown pants. Ok. Entonces ahí tengo las tres maneras de escribirlo. Nada más para que nos acordemos de esa parte. Bueno, lo voy a dejar ahí. Ok. ¿Qué pasa? ¿Podemos contractar el am con el not? ¿Es posible? ¿Yes or no? No, creo que no. No, right? No, no podemos contractarlo. ¿Qué, será que puedo contractar el I con el am? Sí. Sí. Yes, right? Ajá, que sería I'm. Ajá. I'm. Ok. Y si puedo contractar he is, puedo contractar she is, ok? O it is también, ¿verdad? Ahora vamos con we are. We are. Uy, we are. We are not wearing underwear. ¿Cómo sería la segunda forma? We are not. Uh-huh. We are not wearing underwear. ¿Y cuál sería la tercera? We aren't. Uh-huh. We aren't wearing underwear. Excelente. Entonces, nada más para que veamos, ¿verdad? Que tenemos la manera afirmativa y la manera negativa. ¿Ok? Eso sería para esa estructura que sería el present continuous. Estamos utilizando diferentes actions y ahí vimos, ¿verdad? Las diferentes opciones que tenemos para escribir las oraciones negativas. ¿Ok? Now, otro ejercicio. Ahora va a escribir una oración con I am, una oración con is, ya sea he is o she is o it is, y una oración con are, que puede ser ya sea you are o we are o they are, ¿ok? Nada más que las tres tienen que ser negativas, ¿ok? Las tres tienen que ser negativas. Así que, una vez más, una con am. Una uh-huh. con am, una con is y una con are. Usted decide qué sujeto le pone. Ajá. Usted decide con qué sujeto le pone. Y las tres tienen que ser negativas. ¿Ok? Las tres tienen que ser negativas. Así como en mi caso yo utilicé he is, we are. Pero si usted quiere utilizar she is, pues escríbala con she is. Si usted quiere utilizar they are, escríbala con they are. Ajá. Uh-huh. Obviamente la de I am no tenemos otra opción, nada más que poner I am. Ajá. Pero las tres tienen que ser negative. Negative. Okay. Okay. Vamos entonces a ver, empiezo con Delmi Sarai. Vamos a ver, Delmi. Dígame sus oraciones, las que tenga. Solo una. No problem. I'm not wearing black blues. I am not wearing? Black blue. Black? Blue. Blouse. Ajá. Blouse. Blouse. Ajá. Blouse. Ok, excelente. Ajá. Blouse. I am in classes. Vamos a ver. Voy con Astrid. Vamos a ver, Astrid. Dígame sus oraciones. I'm not wearing a pink t-shirt. She's not wearing a
She's not wearing glasses. Okay. La otra no termine. Okay, no problem, no problem. Nada más ahí escríbala para terminar de practicar, ¿verdad? Para que quede ahí como sus ejemplos. Vamos a ver, Brenda Sohei. Tell me your examples. Dígame sus ejemplos. Okay. I am not wearing a dress. She's not wearing black jeans. Y no sé si esta está buena. We are not wearing a jacket. We are not wearing a jacket. Perfect. Nice. Thank you. Vamos a ver, Carlos Lemus. Tell me your examples. Tengo dos. I am not wearing a t-shirt black. He's not wearing a wallet. Tengo una pregunta. Con pijama, ¿cómo sería? La trataríamos siempre como plural. Sí, pijamas, como termina con eso, sería siempre pijamas. Solamente pijamas. Y en la primera que me dijo, acuérdese que el color va antes de la prenda, ¿verdad? Creo que lo puso al final de la prenda. Entonces tiene que ser antes de la prenda. All right. Vamos a ver, Cecilia. Tell me your sentences. Okay. Yo tengo que es, he is not wearing brown sneaker. No sería, we are not wearing dress. We are not wearing a dress. Sí, dress puede llegar una A antes o solamente se utiliza como plural. En ese caso, como dress es una mente, un vestido. Entonces, a dress. Ahí sí, a dress. A dress. Excellent. Okay. Solo esas tenía. Ok, perfect. Vamos a ver, Alexander. Dígame sus oraciones, Alexander. Ya voy con usted, Amalia. Don't worry. Ok. I'm not wearing necklace. My brother isn't wearing blue jeans. We aren't wearing sunglasses. Excellent. Thank you so much. Vamos a ver, Amalia. Teacher, y para poner, digamos, she is not wearing a red with gloves, ¿la A va antes del color o después? Antes del color, Siempre, ¿verdad? Siempre antes del color. Sería, por ejemplo, okay. En mi caso, a blue and pink shirt. Sería siempre antes. Excellent. No problem. Ok, entonces, ya que vimos esa parte, vamos con la sección 4.11. Ok. En la 4.11 tenemos que ver la siguiente imagen, ¿ok? Y para cada imagen tenemos que ver lo que la persona está vistiendo, ¿ok? Y tenemos que ver si la oración sería afirmativa o negativa, ¿ok? Por ejemplo, acá tengo la primera oración para esta chica. My name is Claire. I'm wearing a green suit today. Vamos a ver, dice I... High heels too. ¿Qué creen? ¿Lleva tacones o no? Sí. Entonces, ¿la oración será afirmativa o negativa? Sería afirmativa. Ok, entonces, ¿qué pongo después de I? ¿Cuál es el verbo? Am. ¿La acción? Wearing. Wearing. Y ya tengo el complemento que sería high heels. Por lo tanto... Eso es lo único que tengo que escribir en este caso. ¿Okay? Vamos con la siguiente opción. Dice, it's raining, but I... Y dice raincoat. ¿Será que la chica está vistiendo un abrigo para la lluvia? No. No. Entonces, ¿la oración será afirmativa o negativa? Negativa. Entonces, vamos a poner cuál es el verbo para I. Luego not. Y wearing, que sería wearing. La acción, ¿verdad? Hasta ahí, y ahí llega. Entonces, en ese caso, podemos ponerlo así de manera completa o podemos poner el apóstrofe M, ¿ok? Si usted quiere ponerlo contractado, lo puede poner así, como yo lo acabo de poner acá, o lo puede poner así, ¿ok? Y siempre será válido. Y siempre será válido, cualquiera de las dos. Nada más tendría que tener en cuenta que está utilizando el apóstrofe correcto, ¿verdad? Que no es una tilde, que no se ve así, ¿ok?
porque en ese caso es una tilde. Tiene que ser así, cabal rectecito. Uh-huh. Para que se lo tome como válido, y si no quiere estar peleando con eso, pues póngale la A. Uh-huh. Póngale la A. Dígame, Dennis. Sí, yo tenía una pregunta hace rato sobre cómo decir cómodo o cómoda. Por ejemplo, su camisa es cómoda. Uh-huh. Se dice comfortable. Eso se lo, aquí se lo escribo. Comfortable. Uh-huh. Comfortable. Uh-huh. All right. No sé si creo que alguien más levantó la mano por acá. Déjeme ver. No, ¿verdad? Ok. Entonces, así es lo que tenemos que hacer con las demás. No todas van a ser con I. En algunos casos, por ejemplo, aquí dice they. Por lo tanto, ya tenemos que pensar, ¿verdad?, en cuál es el sujeto para they y ver si la oración está afirmativa o negativa, ¿verdad? Por ejemplo, acá está utilizando he. Ya tenemos que pensar cuál es el verbo to be para he. Y luego ver si va a ser afirmativo o negativo, ¿ok? En el caso de los negativos, incluso usted si quiere utilizar isn't, lo puede hacer, no hay ningún problema, ¿ok? O aren't, ¿ok? En cualquiera de esos casos se lo va a aceptar, ¿ok? Recuerde que solo va a escribir lo que hace falta, ¿verdad? No va a escribir toda la oración. Así que eso es lo que tenemos en ese ejercicio. Mañana vamos a ver la parte de preguntas y les voy a enseñar el último ejercicio de la sección 4. Vamos a ver, Alexander, ¿está por acá? Yes, I am here. Thank you, Alexis. Amalia. Present. Thank you, Ana María. Present. Thank you. Astrid. Present. Thank you. A ver, Carlos Antonio. Present. Thank you. Cecilia. Present. Thank you. Claudia Lisette. Thank you. Por ahí la veo. Daniel Enrique. Delmi Marisela. Delmi Saraí. Present. Thank you. Dennis Lue. Present. Edlinda. Present. Y Alba. Present, teacher. Thank you so much. Okay, excellent people. Bueno, ya con eso me despido entonces. Gracias a todos por estar acá. Gracias por su participación. Y nos vemos mañana. Okay, bye bye. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Bye. Good night. Bye. Bye.